Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina. Como todas las semanas, muchas novedades para compartir con todos ustedes. Ya mismo conocemos los adelantos. Mirá. Hoy en Paralelo Cero te voy a mostrar la segunda parte de las embarcaciones más increíbles del mundo en el Top 5 Imperdible. Conocemos todo acerca de Céfiro, los ventiladores industriales para grandes superficies. Y te presentamos la flamante Bermuda Discovery 230. La semana pasada empezamos a mostrarles las embarcaciones más increíbles, extrañas y muy poco vistas en el mundo. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a disfrutar nuevamente del Top 5, pero en su segunda parte. Puesto número 5. Los desarrolladores de esta embarcación querían crear un vehículo acuático con una forma inusual, por lo que no es sorprendente que se parezca a un tiburón. Siendo un híbrido entre un submarino y una moto acuática, la embarcación tiene una gran maniobrabilidad a pesar de su impresionante tamaño que alcanza los 5 metros y un peso de 612 kilogramos. Tiene un motor de chorro de 260 HP de potencia que le da la posibilidad de realizar maniobras en el agua. Puede alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora bajo el agua y hasta 80 km por hora en la superficie. Puesto número 4. Este barco eléctrico para dos personas está equipado con hidrofoils que le da la sensación de estar en el aire. El sistema reduce la resistencia al agua durante la navegación. Una carga de la batería es suficiente para cubrir la distancia de 80 kilómetros. El casco del barco está construido con materiales compuestos, en tanto los foils están hechos de aleación de aluminio y se puede plegar si es necesario. Puesto número 3. Esta lancha parece una creación específica para Batman, pero los diseñadores se inspiraron en las formas aerodinámicas de los aviones de combate. En el interior hay asientos para 4 pasajeros y la eslora es de 8.3 metros. Este fantástico barco es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 111 km por hora. Puesto número 2. En la parte central de este catamarán de casco doble hay una sección especial para pasajeros que puede ser levantada sobre el agua o bajo el agua a través de un sistema hidráulico. Esto hace que la embarcación sea un híbrido entre un vehículo eléctrico y un submarino. Dos motores eléctricos le dan al barco una autonomía de 4 horas. La velocidad del catamarán por la superficie es de 9 km por hora. Tiene una eslora de 5.7 metros y la manga es de 2.5 metros. Puesto número 1. Se trata de una innovadora bicicleta de agua que funciona básicamente como una normal. El conductor gira los pedales y la fuerza mecánica se transmite a través de la caja de cambios a 2 hélices que permiten al usuario girar a izquierda y a derecha. El peso de la base inflable en la que se encuentra la bicicleta es de 23 kilogramos y la bici está hecha de aluminio anodizado y acero inoxidable. Además, este es uno de los pocos modelos de bicicletas acuáticas en los que se puede retroceder. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Comunidad Náutica es el portal de noticias náuticas más visto de la República Argentina. 43.000 personas es el promedio de visitas por mes, así que vos no te podés quedar afuera. Podés ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Todas las novedades, noticias, destinos náuticos y muchísimas cosas más. No dejes de ingresar. Ahora en Paralelo Cero, primera pausa. No te muevas de tu asiento, que enseguida volvemos. No te vayas, que hay mucha más náutica. Tras la pausa, te mostramos unos ventiladores gigantes, ideales para grandes superficies como astilleros, guarderías e industrias.
¿Sabías que en Esloras podés seguir disfrutando de las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo? No te lo pierdas. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, donde tenés la posibilidad de ver todas las notas y test en HD. Otra propuesta a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, como todas las semanas, nos vamos a Barón porque allí vamos a conocer más novedades náuticas. Mirá. Bienvenidos al nuevo Minuto Barón. Hoy le queremos contar que contamos con el kit de seguridad reglamentario por prefectura. Para los que se inician en la náutica y reciben su nueva embarcación, o para aquellos que tienen que renovar el mismo. El kit cuenta con salvavidas circular, ponchos salvavidas, espejo de señales y todo lo requerido por prefectura. Pueden visitarnos en otros locales o en www.barón.com.ar. Hasta la próxima. Zéfiro es una empresa que fabrica e instala mega ventiladores para grandes superficies, pueden ser guarderías, pueden ser astilleros, grandes industrias con dimensiones enormes. Así que en esta nota te vamos a mostrar de qué se trata y todos sus productos. Mirá. Zéfiro es el único ventilador gigante fabricado en Argentina, el cual está en cuatro modelos, que son 3,60 m, que es el que tenemos instalado acá en Toyota Panamericana, sigue el de 4,90 m, 6,10 m y 7,30 m de diámetro en su versión más grande, de los cuales los dos primeros funcionan con 1,5 HP y los otros dos más grandes funcionan con 2 HP solamente. Estos ventiladores podemos colocarlos en guarderías, podemos colocarlos en astilleros, podemos colocarlos en lugares donde hay animales, graneros, aras, hay establos, hay una infinidad de lugar donde se pueda colocar. Toyota Panamericana está certificada bajo el programa Eco Concesionario, lo que estuvo impulsado a reducir el consumo de energía eléctrica y la utilización de energías no renovables. Y en esa búsqueda de reducir el consumo de energía fue que tomamos la decisión de instalar el ventilador Zéfiro para eliminar el uso de ventiladores comunes de pared, que nos genera mucho consumo y mucho ruido dentro del taller, y por sobre todo, que también fue una sorpresa para nosotros, poder utilizarlo en el invierno para poder aprovechar el aire caliente que está en la parte superior del taller, traerla hacia abajo y hacer que el lugar de trabajo sea confortable. Cubrimos desde 600 metros cuadrados como máximo, ¿sí?, en su medida más chica, hasta 1500 metros cuadrados en su medida más grande. Es que con este ventilador podemos lograr tener con muy baja potencia lo que tendríamos que reemplazar con varios equipos tradicionales de pared. Un dato importante para destacar es que un ventilador de Zéfiro de 7,30 m cubre lo mismo, ¿sí?, que si tuviéramos alrededor de 30 ventiladores de ménsula colocados. La instalación es sumamente sencilla, no requiere de mano de obra especializada, viene con un manual, el cual está descrito absolutamente todo. Y en lo que respecta al mantenimiento, prácticamente es mantenimiento cero. Una ventaja que también tenemos que poner o que tenemos que destacar es el repuesto del ventilador. Tenemos repuesto de por vida. Los motorreductores son nacionales, o sea, son
importados, pero con representación nacional. Dentro de las 48 horas nosotros tenemos el problema resuelto. Si tuviéramos un equipo similar importado, tendríamos que hacer una exportación temporal y hacer una importación definitiva con un tiempo que eso demanda en el orden de 2 o 3 meses. Nosotros estamos hablando de muy poco tiempo, ¿sí?, para desarmar, arreglar y volver a colocar. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Vamos a seguir disfrutando con todos ustedes lo que está sucediendo en el mundo de la náutica, pero tras la pausa. Quédate ahí, que enseguida volvemos. En instantes te presentamos la flamante Bermuda Discovery 230. Ya volvemos. Si quieres ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora llegó el momento de presentarles a todos ustedes el último lanzamiento del astillero Bermuda. Se trata de la Discovery 230, una lancha muy cómoda, versátil y con altísimas prestaciones. Hace unos días el astillero Bermuda nos presentó su último lanzamiento, la Bermuda Discovery 230, una lancha open que hoy te mostramos en detalle en Paralelo Cero. Estas son sus principales características. Eslora, 6.78 metros. Manga, 2.54 metros. Calado, 40 centímetros. Puntal, 1.49 metros. Peso sin motor, 1.550 kilogramos. Rango de potencia, de 200 a 300 HP. Tanque de combustible, 175 litros. Habilitación, 11 personas. Se trata de una moderna embarcación con mucha personalidad, estilo, elegancia y robustez. Una tendencia de diseño que hoy se consolida en varios países e industrias. Gracias a la generosa manga se ha logrado un amplio y versátil cockpit, con mucho espacio, fácil de transitar, cómodo y seguro. Se accede desde popa a través de una abertura en estribor. El asiento trasero cuenta con un respaldo con varias posiciones, otorgando la posibilidad de sentarse hacia atrás y hacia adelante o de usarlo como cama solar. La configuración del interior es estándar, con 2 butacas giratorias y ergonómicas para timonel y acompañante. Se destaca el módulo de babor debajo del parabrisas, donde se aloja un baño compartimentado de excelentes dimensiones con inodoro de descarga directa. El puesto de gobierno es cómodo, con amplitud para las piernas. Brinda la posibilidad de timonear la lancha sentado y también de parado gracias al suplemento móvil del asiento. En este caso, el tablero es una pantalla digital que viene de serie con el motor de esta lancha. El volante es de excelente calidad, con buen grip y regulación de altura. La proa es muy amplia y con alto francobordo. Debajo de los asientos tiene lugares de guarda. Se puede descender por este sitio en el caso de embricar en una playa gracias a una segunda plataforma con escalera telescópica similar a la de popa. Aunque, como nos mencionaba Manuel, existen varios opcionales en el portfolio del astillero. Cuenta con una puerta plegable de acrílico con trabas de imán en el pasillo de acceso a popa. Viene con una mesa desmontable con posavasos que se puede colocar tanto en el cockpit como en la proa. Los lugares de guarda son numerosos y amplios, ya sea debajo del asiento de popa, otro sobre babor con una conservadora Coleman de serie, un voluminoso guardaesquí en el piso y debajo de los asientos en proa. La unidad que estamos presentando en Esloras está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 300 HP de potencia. Se trata de un motor americano V8 de 4.6 litros con un peso de 239 kilogramos. Está equipado con una hélice de acero inoxidable con paso de 21 pulgadas. Como decíamos, estos motores vienen con una pantalla táctil de 7 pulgadas y, entre otras cosas, con ecosonda incorporado.
Veamos algunos registros obtenidos con el GPS durante la navegación en las aguas del río Urión y canal vinculación. A 3200 RPM navegamos a una velocidad crucero de 26 nudos. Al régimen máximo de 6000 RPM alcanzamos los casi 52 nudos, donde literalmente la lancha vuela. El consumo estimado al régimen de crucero está en el orden de los 22 litros hora, según, lógicamente, condiciones de navegación, como así también el peso transportado. Para concluir, la Bermuda Discovery 230 es una embarcación que hace honor al prestigio y tradición de este astillero, que desde 1961 es sinónimo de lanchas en la República Argentina. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy. Acuérdense que si tienen ganas de revivir el contenido de este programa, lo pueden hacer el sábado a las 16 horas, obviamente por este mismo canal. Los invito a todos a ingresar a nuestro canal de YouTube, a ingresar a nuestra amplia plataforma para seguir disfrutando de la mejor náutica. Los espero la semana que viene, jueves, 21:30 horas, por la pantalla del Garage TV. No me falles, porque te voy a estar esperando. Beso enorme. Chau. Comunidadnautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.